Bueno, seguimos, continuamos en Valentonados, 12 del mediodía, 57 minutos ya promediando aquí nuestro programa en Vale 97.5 y le damos la bienvenida a Gustavo Pucheta. Bienvenido. Así se puede seguir la mitad del día con este aplauso, con esta energía, todo. Pero claro que sí, aquí estamos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenido, Gustavo Pucheta, diseñador. Bueno, sos de los grandes diseñadores que nos han representado, por ejemplo, en la Met Gala, lo contábamos hace un ratito nada más. ¿Cómo fue para vos estar ahí? ¿Qué significó? Un montón. Me acuerdo cuando llegó primero la propuesta del equipo de E-Entertainment. Fue tremendo porque es un evento que todos los diseñadores lo miramos como... ¿Vieron el domingo para pochoclear? Sí, bueno, esto no es un domingo porque cae todos los lunes. Sí. Los lunes de mayo. Y es un eventazo, es como el mundial de fútbol para los futbolistas o para el mundo, para los diseñadores. Es como la gran puesta, el gran momento. Fue tremendo, fue divertido, divino. Fue alucinante. Aparte, nos rodeamos de un equipo tremendo, no solo nosotros en el atelier, sino un equipo tremendo en filmación. La dirección artística la hizo Gabriel Roca, la modelo. Ay, es un genio. Tremendo, tremendo. Lo amamos. Sí, y gran amigo, aparte, que también para mí es muy importante rodearnos de eso, sobre todo, sí, en trabajos que, más allá de una cuestión comercial, tienen un fin tan conceptual. Y una modelo que también nos representa en todo el mundo, que es Iman Kaufman, cara de Margiela, desfiles de Balenciaga, Valentino, Chanel. Divina. O sea, sí, la verdad que fue una experiencia divina para mí. Bueno, hoy estamos hablando un poco de la moda, estamos hablando un poco de las prendas que se llevan en invierno. Voy a aprovechar que tengo un diseñador de moda, imagínate, diseñador de aquellos. Bueno, que como él está contando, hasta tuviste el placer de participar de estas cosas que no son, digamos, de acceso, incluso para... por ahí grandes diseñadores también argentinos. Quiero hablar de todo con vos. ¿Sos original del Chaco? Soy nacido. Y estudié parte de la carrera en Chaco, parte de la carrera acá. Vine hace muy, muy, muy poco a vivir plenamente en Buenos Aires, porque en realidad mucho tiempo fui y vine a Buenos Aires y afuera. Y hace poco me puse en pareja, hace dos años, con una persona de acá en Buenos Aires, que también hoy es mi socio, Fabián Paz, y me quedé a vivir acá. Amo tu look también, chicos, sí, pueden mirarlo. Por favor, en YouTube, FM Vale 975, lo pueden ver porque, claro, ¿no es divino? Tenía que venir solo, así. Yo solo les voy a decir, el pelo en realidad está peinado. Antes estuve grabando, suele ser un quilombo más importante. ¿Y cuándo te dejaste el pelo largo? ¿Siempre tuviste? No, tuve el pelo de todas maneras. Largo, corto, rapado. El largo en realidad quedó por una campaña que hice para una marca hace bastante, que era como de Jesús superestrella y demás. Y de ahí les pareció a la gente de marketing y demás de la marca, les pareció importante jugar con esta cuestión del Jesús de la moda y bla, bla, bla. Ah, mira. Es más, en la facultad de arquitectura, yo estudié arquitectura. ¿Estudias arquitectura? Sí, estudié diseño de indumentaria y después arquitectura. Me acuerdo que vieron que la carrera de diseño gráfico generalmente convive con la arquitectura, sí, en la facultad. Sí. Me hicieron, personas que se ve que me cruzaban a modo de burla, de meme, de sticker, vieron la imagen de Jesús, por favor que no se enojen con esto de las personas religiosas, pongamos humor, porque el chiste era hacia mí, no a ninguna religión. Vieron la imagen de Jesús con las manitos hacia abajo, uh-huh, y que sale la luz. Ah. Obviamente que eso creo que lo vio una marca para la que yo trabajaba como modelo en aquella vez. Sí. Y nada, y salió la campaña. Y de ahí el pelo quedó como una imagen, sello. Como un sello, exactamente. Pero me encanta como sello. Exactamente. Yo lo había relacionado más como, qué sé yo, como, no sé, argentino, más que tenga que ver con algo indígena o algo. Bueno. ¿No? Como algo por ahí. Digo, el pelo largo, en ciertos momentos se usó. Yo me acuerdo que un novio mío de la adolescencia tenía el pelo re largo. O sea, el pelo largo se usaba, pero ahora por ahí también se usa. Pero podría ser tranquilamente lo que vos decís, sobre claro, todo que yo recontra. Vengo del norte argentino. Sí, recontra. Que tiene esas vibes, digamos. Le puedes dar un nuevo vibe. Bueno. Ahí va. ¿No? La nueva temporada. Bueno, nada, me copa. Además, te escucho el recorrido. Y acá es donde se ve, ¿no es cierto?, que uno tiene que seguir haciendo cosas, ir haciendo cosas, no parar de aprender, de estudiar, de esforzarse, de la disciplina y todo eso. Que en algún momento
la suerte, capaz te toca la puerta, pero si no estás preparado cuando te toca la puerta, ¿cómo hacemos? Total, total. Para mí, eso que vos decís, y sin ser ni querer ser ejemplo de nada ni de algo, creo que también el secreto está en formar un buen equipo. Así como ustedes, que yo veo acá que son un montón. Sí. Creo que el equipo es fundamental para todo, para tener una marca, para hacer una producción, para lo que sea, es como el fútbol, creo. Total. Si no es, no vas, solo no vas. Pará, venís de estudiar, ya me dijiste, diseño de indumentaria y además arquitectura, fuiste modelo. Sí, en realidad me metí en el mundo de la moda, como todos dicen, más que el diseño. Por el diseño siempre lo amé, fui un friki, es más, me considero un friki, ahora creo que están viendo la versión más urbana o más funcional, por no usar la palabra normal. Claro, por tu look, que amo tu look, que te pusiste un traje negro divino con una camisa, tenés colgado, ¿no? Un bolsito, que no me lo saqué por ansioso. ¿Vieron cuando alguien se está por ir que no le saca el bolso? Sí, que che, ¿será que está apurado o qué? Yo, cuando era muy chico, a los 12 años, ¿vieron lo que se hacía antes? Scouting por el interior del país. Sí. Ahora no se hace mucho porque las redes sociales simplifican todo. En Chaco, en un evento muy importante que se llama la Fiesta Nacional del Algodón, porque justamente en esta parte de nuestro país se cosecha mucho algodón, una agencia hizo un scouting, me llamó, imagínense, 12 años en el interior, hace... ¡Chiquito! Sí, era muy chico. Más o menos yo pensé que me iban a secuestrar. Sí. Y mi familia todavía, chicos. En ese momento, en ese momento no se consideraba al modelaje como una carrera. Sí, pero no era de avanzada. No era, o sea, para las personas que nos están escuchando, sepan diferenciar capital de la Argentina con el norte argentino. Y bueno, obviamente que mis viejos no, tenía que estudiar una carrera. Claro. Porque imagínense, si me iba a hacer esto, que era considerado un hobby, lo hice. ¿Sí? ¿Te dejaron? Sí, fue un tiriafloque bastante. Aparte, cuando son acuerdos con firmas tan importantes, si no tenés la firma de un tutor, no podés hacer absolutamente ni siquiera una foto. No existían redes sociales, ¿eh? O sea, no, contextualicemos que no existía ni Facebook, ni Instagram, nada. Bueno, con el tiempo fue. Y a mí me pasaba de que, como cada vez que entro a los estudios, me seduce mucho el detrás de escena. Mira, me parece tipo espectacular. Ay, qué copado lo que decís, ¿no? Esa cosa del cable, la luz, maquillaje, pelo, perchero. ¿Te gusta? Me parece espectacular, sí, me encanta. Y así dije, yo quiero hacer esto. Eso era estudiar diseño indumentaria en ese momento. Qué copado. Y me metí. Pero arrancaste, no tuviste miedo y le diste con todo. No, miedo creo que siempre tenemos porque es a lo desconocido. Sí. O sea, miedo o raro. A mí también en ese momento, y hoy lo tengo luego de mucha terapia, entendí que lo desconocido o lo que asociamos con lo raro en realidad es lo que no lo entendemos todavía, pero a mí me parece muy seductor. Me parece como que me genera ese deseo de que inevitablemente quiero porque... te desafía constantemente, ¿no? Sí, arriesgarte, a probar algo nuevo. Sí, total, porque si no es como que empezamos en la plancha. O sea, empiezo, no quiero generalizar. Por ahí en el mundo de la moda es tan complicado porque uno quiere, digamos, destacarse, me imagino, y al mismo tiempo tenés que seguir ciertos parámetros, porque si no decís, ¿qué estoy haciendo? O sea, nadie me va a entender, no sé, es como... Bueno, hay mucho para hablar. Sí, mucho. Te propongo que te quedes un ratito aquí en Valentonados con nosotros. Vamos a escuchar un poquito de música. No sé si te gusta la música latina. Mucho. ¿Te gusta Luis Miguel? Me gusta Luis Miguel. Bueno. Me gusta Luis Miguel. Acá tenés un tema. No. Bien, seguimos con Gustavo Pucheta, que está aquí con nosotros en el estudio de Valentonados. Divino él, por si no lo vieron, por si recién se enganchan en Vale 97.5. Estamos hablando de moda, chicos, chicas. Esto que nos encanta, que creo que el argentino es muy de la moda. Siempre se dice, ¿no es cierto?, en el mundo... Que tenemos como nuestro estilo, las mujeres somos, no sé, las más lindas del mundo, nos lo recreemos igual, que somos las más lindas del mundo,
que nos gusta vestirnos bien, que nos gusta el diseño, ¿no es cierto? Lo importante, a ver, lo importante acá es creerse. Si ya, sí. si ya se cree en la más linda, me parece que vamos. es que vamos por ahí. Es una cuestión de actitud, como sí. dice Fito Páez, ¿no? Para como... mí los argentinos son re demandantes de la moda, sí. del diseño, de lo nuevo, de que quiero. Por algo, lo acabo de decir antes de venir para acá, hay 4 semanas de la moda por temporada en Argentina, que no pasa eso en otros. Generalmente afuera la firma más fuerte es Fashion Week de cada país, y acá hay 4. Sí. Tenemos la de alta moda, la más alternativa, sí. la de marcas de más urbanas. Eso quiere decir que atendo porque somos demandantes de lo que dice la tendencia y de lo que es la moda, que cómo tiene que ser. Así que totalmente lo que decís. Bueno, hablando de estilismo, ¿hay alguna celebrity a la que le cambiarías el look? Por ejemplo, no sé, cualquiera. Hablamos de Susana antes. Susana sí. es medio difícil cambiarle el leopardo, cambiarle el rubio de colorado. Yo no sé si le cambiaría el rubio, porque también yo no sé si la reconocerían, ¿me claro. entendés? Pero sí, tal vez por ahí el rubio jamás no. Me parece que marcó un momento en cómo las mujeres, más que las personas, sí. Porque es un estereotipo bien definido y marcado, ¿no? Tenían o querían ser para que signifique o parezca algo. Uh-huh. Pero por ahí me parece que su pelo no me molesta, me parece divino también, como divertido, sobre todo ahora que lo tiene como más, no tan... Más savage. Exactamente. No tan de peluquería. Pero sí cambiaría, no tan de peluquería. Otra frase polémica. Yo les voy a decir algo. En el corte, cuando nos fuimos escuchando a Luis Miguel, se puso picante la charla. Sí. No voy a develar intimidades, pero no tan de peluquería sería una frase picante. Sí. Pero sí le cambiaría un toque el look. Igual me parece que... ¿Qué le pondrías? Porque a ella le gusta estar toda ajustada. Impuso como esa moda sí. también, que es muy de las chicas de la tele. Yo creo que las chicas de la tele tenemos sí. la tendencia sí. a ajustarnos, porque si no nos parece que nos vemos sí. para que no, marquen mal. Como mejor las curvas. Sí. Yo amo que hables, amo que lo diga. No, total. También pasa lo que la tele, miren, nosotros en el atelier somos amantes del oversize, no solo que va a quedar un poco de la tendencia y va a ser. Pero la tele tiene algo que maxifica los tamaños, y el oversize no solo vino a ser una tendencia, sino también vino a contarnos una nueva manera de percibir el cuerpo. Uh-huh. Y celebro, más allá de que porque haya sido o es tendencia, celebro esa nueva manera de ver las cosas. Volviendo sí. a lo del ajustado en la televisión, creo que la televisión, el espacio, es como una fotito de Instagram para sí. los chicos que nos están escuchando, o es más chiquito, entonces tenemos que ocupar menos espacio para vernos, para que se vea el cuello, para que se vean los brazos, para que se vea. Entonces, uh-huh. el lugar más cómodo es lo anatómico. Sí. Si no queremos vernos distinto a algo. Los que se deberán verse distintos y pueden ir por volados, volúmenes, texturas que generen también volumen, oversize. Pero sí, el ajustado es como el amigo más sí. cercano al estar sentado en un estudio, al estar sentado en un banquito, claro. al estar en una mesa con 5 cuando es un panel. Aparte, cuando te ponchan... ¡Ay, cuando te ponchan! A veces decís, amigo, por favor, te lo pido. No, ayúdame. Todos los camarógrafos, que por lo general, las mujeres, ya digo, las mujeres o los hombres también, les sí. rompemos bastante las guindas para que nos enfoquen de un lado o del otro. Pero esto, llevémoslo a la vida normal de los que nos están escuchando, que sí, por ahí ni sí. idea, no tienen ni idea de lo que estamos hablando, de la tele, qué sé yo, del enfoque. Una foto de Instagram. A ver. ¿Cuántas veces te pasó que vos te vestiste divina, que te pusiste lo que querías, que te quedaba fabuloso, que te mirás en el espejo, que le preguntabas a tu marido, ¿cómo me queda, cómo estoy? Divina. Te sacan una foto, te arruinaron. ¿Te arruinaron? ¿O no? Puede pasar. Pasa seguido. Hay que pensar en todo cuando seguido. Uno se pone un look. Pobre el marido que saca esa foto. Yo no quiero estar en ese lugar del marido que te tiene que sacar la foto, la presión. Sí, mal. Sí, me imagino. En el día a día, no, pregunto, ¿no? Como pequeños tips que nos pueda dar en lo cotidiano, ¿no? Yo me sí. levanto y digo, ¿qué debería como tener en cuenta? Como para sentirme un poquito mejor con el look y no decir, bueno, me puse lo primero que agarré en el placar, ¿no? Primero, ¿qué debería tener en cuenta una primero persona? Primero, no tener tantas piezas para elegir. Ahí va.
no tener tanto. Lo fundamental para mí es sacarse ropa de encima que decimos que alguna vez las vamos a usar porque tengo que subir o bajar o hacer. No, chicos, eso no va a pasar. Para es cuando baje 5 kilos, este me entra para con la como, mujer. Es como las personas que vienen al atelier que dicen, pero déjame este margen porque voy a... Perfecto. Seguimos porque... No, es el hoy, ¿se entiende? Uh-huh. Sí, el guardar ciertas piezas porque lo vintage todo el tiempo vuelve. Amo. Sí, es verdad. Pero para mí lo que tenés que tener son piezas que son tu... ¿Vieron tu muñequito de apoyo? Bueno, ¿te gusta mucho lo negro? No experimentes, no te compres algo naranja. Ah, buenísimo. Tené 2-3 piezas fundamentales, básicas, bla, 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 en negro. El resto, experimentá con el resto, con lo que cambia. Porque no todos los días tenés ganas de experimentar. No todos los días te sentís tan linda como ella dice. No todos los días te va a sacar tu marido la foto tan divina como esperás que te saque. Entonces tener esa remera que te va a sentir cómoda, elastizada, suelta, bla. Y después el resto, las tapados, las camperas, que los haces un bollo, los colgás. Para mí los tapados rectos son los que van. Los tapados son para mí la pieza. No sé si me estoy dando la pregunta, pero ya la tiro. Sí, me encanta y me gusta. Porque seguro como ahora muchos ya me cortan y me mandan a la casa. No, me encanta. No, es bla, el tapado bla. Largo, me parece que ¿qué color? ¿Qué color, Gustavo? Fundamentalmente negro. Sí. Pero porque es... Un clásico. Salís de la radio temprano, estás bien. Salís de la radio a la noche, tenés un evento, estás divina. Lo único, o sea, no, como que te nivela. Para mí, yo soy muy amigo del traje y hoy la sastrería para mí se volvió la pieza más política y diversa del mundo. Ay, sí, qué lindo. Porque que el saco de hombres y se pone una chica, que generalmente, en esto sí voy a hablar de géneros, las personas, las mujeres o personas que se perciben mujeres, etcétera, que no tienen drama de ponerse un saco de hombre. Sí, y me queda encanta. Divino y se ven como cancheras y demás. Por ahí los pibes tienen un poquito más de drama con la prenda, porque le ponen un género a la prenda, pero me parece que la sastrería es lo más versátil, rápido, fácil, con zapatilla queda de tarde, con zapato queda de noche y queda canchero. Uh-huh. Entonces como que son básicos de tendencia que vinieron a quedarse para siempre. Es una buena inversión, que por ahí vos decís, bueno, tengo un evento, ¿qué me compro? Por ahí te compras, ¿no? Es una buena inversión, sí. Un saco, como dice Gustavo, y lo vas a guardar para siempre. Sí, chicos, eso no pasa, no hay ni tela, ni bordado, ni hilo que lo cambie. O sea, eso, claro. Eso me parece... Pero es como ella dice, tienen que hacer una buena inversión en el género. Después los chalecos, como tenés vos, también se usan mucho. Sí, pero vos sabés que los chalecos, me di cuenta, yo lo uso desde muy chico, y antes me decían que era como antiguo. Uh-huh. Hoy sigue siendo todavía una pieza, fue tendencia desde la temporada pasada y sigue siendo como pieza única. Sigue siendo como muy moderno para algunos, porque todavía la asocian como piezas de antes, ¿entienden? Sí. Pero el chaleco, ¿saben también por qué? Porque funciona como musculosa para el verano. Sí, claro. O sea, te lo pones con un jean, quedas canchera. Divino. Lo pones con el... Divino, me encanta. Bueno, acá Lucho también quiere que lo vistas, está esperando en qué Lucho momento. Igual es re canchero, Lucho, yo ya lo estuve mirando. Ya. Re canchero. Sí. Es patagónico, entonces anda en remera, todos tipo emponchados en remera. Es internacional como yo, o sea, son todos de Capital acá en el estudio. Yo sí. ¿Sí? Sí. Bien. Somos de Capital. No, todos no, hay muchos que... No, tenemos mucha gente que, no sé, del interior de la Patagonia somos muchos también. Ah, somos... De allá, ¿quién es? ¿De dónde? Entre Ríos, bueno, hoy justo no vino. Hay de todos lados, sí. De la Argentina. Muy federal. Hoy sí, estamos muy federales. Muy federales. Pará. Bueno, ¿no me dijiste todavía quién le vas a cambiar el look o le cambiarías el look de las celebrities a Susana, más o menos? En un ratito me lo contaste. Después quiero que me diga qué opina del lookete de María Becerra. ¿Del corte de pelo? Del corte de pelo, de la ropa que usa. Trabajé mucho con ella, así que sí. Me encanta. También me queda por preguntarle a quién va a vestir hoy en los Carlos Gardel. Pero bueno, para todo eso, quédense prendidos en el aire de Valentonados. ¿Vamos a escuchar música? Ah, una tanda y ya volvemos con mucho más. Gustavo Pucheta aquí en Valentonados. Más que entonados, Valentonados. Valentonados. En Vale 97.5.
Vení a Sodimac y equipate para el frío. Hasta el 26 de junio aprovecha hasta 30% off y 6 cuotas sin interés en seleccionados de calefacción, aires acondicionados, termotanques, mantas y acolchados. Te esperamos en Sodimac. Promoción válida para toda la República Argentina desde el 23 de mayo al 26 de junio de 2024. Para más info y condiciones o limitaciones aplicables, consulte sodimac.com.ar. El show circense más increíble vuelve a Buenos Aires. Circo del Ánima, un espectáculo para toda la familia. Viví la magia ánima en Tecnópolis. Comprá tus entradas en www.circoanima.com.ar y boleterías del circo. En el día hay momentos espectaculares. Porque con Smack podés disfrutar alfajores camino a la facu, cubanitos rellenos a la salida del laburo o simplemente regalar una sonrisa con un bombón. La hora Smack es tu hora espectacular. Exceso en azúcares, exceso en grasas totales, exceso en grasas saturadas, exceso en calorías. Oblea rellena con un sabor chocolate cubierto con baño de repostería. Alfajor relleno con dulce de leche recubierto con baño de repostería. Potencia, calidad, durabilidad. Willard es mejor, siempre dura más. La batería es Willard, tu batería es Willard. ¿De quién es esa boquita? Tuyita, tuyita. ¿Qué quiere esa boquita? Cintita, cintita. Cintitas Tostex. ¡Ay, qué rico! ¡Quiero cintita! ¡Qué ricas y sabrosas Tostex! Aulas nuevas en la provincia para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela, para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En Marolio sabemos cómo hacer para que el puré de tomates sea fresco, saludable, rico y libre de gluten. Por eso, nuestro envase protege la máxima calidad y el más rico sabor. Puré de tomates Marolio. Orgullosos de ser argentinos. Esta semana en Mayorista Jaguar, jugos Clyde, 169 pesos. Y desodorante en aerosol por 89 gramos. DAV, 1489 pesos. En Jaguar. Oferta válida en todos los salones de ventas del 27 de mayo al 2 de junio o hasta agotar stock. ¡Hola, amigas y amigos! La Granja de Zenón regresa al Teatro Astral con nuevo espectáculo. La búsqueda del tesoro. Ven a vivir esta mágica aventura con los personajes de La Granja. Compra tus entradas por PlateaNet o en la boletería del teatro. ¡Los esperamos! Estamos entonados para hacer que tu día siga bien arriba. ¡Valentonados! Fumé marihuana, pero hoy me tienes ahí. Tú me pones en un viaje, tú me pones en un bay. Como si fuera la primera vez. Yo me prendo cuando tú me ves. Cuando tú me besas, ey. Sube a mi cabeza, ey. Tú me desestresas como una cerveza, ey. Tú tienes una energía que está bacana. Tú le pones el sábado a mi semana. Tú no tienes amigas, tú tienes manas. Si antes de ser tu novio yo fui tu pana. Tú das ganas de darse la bendición. Tú le pones la tilde a mi corazón. Si voy a sonreír tú eres la razón. Ya todo estaba bien, ey, y ahora estoy mejor. Yo voy subiendo y tú eres mi escalera. Voy a tocar el cielo o eso pareciera. Como si de otra vida yo te conociera. Con la forma en que me ves, me das paz y me das ex. 28 y 23, ey, cero drama, cero estrés, yeah. Yo le pongo la canción, ey. Ella le pone su Guantanamera. Sabe cuál es su misión. Está más buena por dentro que por fuera. Y por fuera la más linda. Chimba lo que me espera, ey. Tú tienes una energía que está bacana. Tú le pones el sábado a mi semana. Tú no tienes amigas, tú tienes hermanas. Si antes de ser tu novio yo fui tu pana. Tú das ganas de darse la bendición. Tú le pones la tilde a mi corazón. Si voy a sonreír tú eres la razón. Ya todo está bien, ey. Y ahora estoy mejor.
Otra energía bacana pasaba en Vale 97.5. Bueno, chicos, tengo de todo para hablar, pero tenemos algunos mensajes que le llegaron también a Gustavo Pucheta, que está aquí con nosotros en Valentonados. Sí, acá en el chat de YouTube, justo, hay uno de José Luis Bringas que dice, aunque Pucheta diga que no es un ejemplo, realmente lo es, porque vino del Chaco y triunfó en Buenos Aires, y eso no es para cualquiera. Él vino y triunfó. Así que hay un montón de mensajes cariñosos con tu historia también. Bueno, gracias, gracias. Acá me voy a ir a no duermo hoy. Me encanta, me encanta. Me encantan las historias de vida, viste, de superación, de progreso, que por ahí inspiran también. ¿No sentís que sos inspiración por ahí para muchos hijos que están estudiando diseño? Sí, para, a ver, sí, en eso sí lo siento. Lo siento en realidad porque por cuando te empiezan a preguntar cómo hiciste, y más que para los estudiantes de diseño, creo que también para las personas que están en el interior del país, que una cosa es que te vaya bien en Buenos Aires, en la capital de un país. Sí. Otra cosa es llegar primero a la capital de un país, que es muy, muy difícil. No me refiero a los costos de vida, sino me refiero a poder vivir de lo que te gusta en una capital tan, tan fuerte y poder quedarte, ¿no? Pero sí. Sí, totalmente. Bueno, acá hay otro mensajito también. Dale, que dice, yo mucho de moda no entiendo, pero lo está explicando de una manera tan sencilla que nos enganchamos con el tema al toque. Mira. Ay, qué lindos. Me encanta. Bueno, ¿a quién? Bueno, primero vamos por María Becerra. ¿Qué opinás del look de la nena de Argentina que hoy es tan polémica, que todo el mundo habla de ella, que la bardean en Twitter y ella contesta? A ver, para mí todos los looks de ella son polémicos. A mí me tocó trabajar en videoclips, en varios. Tuve la suerte de trabajar con ella. En varios shows en vivo, en los premios Gardel del año pasado, hablando que hoy son los premios Gardel, cuando lanzó un nuevo tema que fue espectacular. A mí me parece que el riesgo y la polémica ahí la tenemos, mirá. En looks, eso fue con Los Ángeles Azules cuando lanzó en el Movistar Arena. Para mí la polémica y el riesgo en todo lo que tenga que ver con la imagen, para mí es súper interesante. ¿Saben por qué? Porque, sobre todo si lo contesta ella, que no muchas personas lo hacen, porque justamente hacen que otras personas que no se animan a hacerlo, lo empiecen a hacer y no nos estructuremos en looks como que tiene que ser así. Uh-huh. O sea, en la hegemonía que nos obliga nos impone. Si me gusta o no me gusta, sinceramente, la vi con tantos cambios que me empieza a gustar. Cuando una persona cambia, pues en realidad esperás todo lo opuesto que hablábamos de Susana. ¿Vieron? Sí. El pelo no le podemos tocar porque ella es así. Sí. Bueno, a María Becerra me gusta, me divierte, me parece como que la polémica en su look formó parte. Si se ajusta mucho, si se afloja, si es alta, si es baja, si la ropa... Me parece que está bueno que se genere ese debate. Claro, para un artista es como que llama la atención, está y bueno. Y aparte, si la gente tanto habla, es porque ella es referencia o referente de algo. O si no, la gente no habla, chicos. Total, total. Sí. O sea, a mí me... Banco eso, banco. Sí. Igual no hay, por si hacían referencia en la pregunta o lo hacías con el pelo nada más, hay cambio en su ropa, hay cambio en su maquillaje... Hay cambio, bueno, en el pelo ya dijimos. Me parece que está bueno estas cosas. Igual lo están haciendo todas, ¿eh? Tini todas, también lo está haciendo. Sí, bueno, Tini que como que se cortó el pelo tan cortito, que se puso ropa muy oversized, sí, ¿no? Sí. ¿Te gusta también lo que está haciendo? Yo, sí. También trabajé con ella y me parece que tienen, chicos, Tini sobre todo, tiene un equipo de vestuario atrás. Divino. Que es enorme y súper profesional en cuanto al tiempo, la búsqueda. Bancamos. Sí, además vos pensás que después las chicas, bueno, todos sus fans están como mirando qué se ponen, marcan tendencia en el mundo también y son argentinas. Vuelvo al caso de Emilia, que de repente todo el mundo quería usar los brillitos abajo del ojo, que es algo tan característico de ella. Total, sí. Total. Y que lo tomó de referencia de Ariana Grande, que decía, bueno, ella tenía como el ponytail y sabías que era Ariana Grande. Entonces dijo, bueno, yo quiero acá... También, que sepan que es Emilia, es una marca. Y tenía los brillitos abajo del ojo. Entonces, todo el mundo acepta, ¿no? Como esta cuestión del estilismo. Sí. Bueno, de Luismi no lo vamos a atacar a Luismi porque no sé si le gustó mucho el look de Luismi a Gustavo. Pero los premios Gardel, ¿a quién vestís hoy o a quién ayudas hoy? ¿A quién alfombra? ¿Se imaginan? Les respondo con una pregunta. A ver. ¿Se imaginan chicas o chicos? No sé, ahora que dijiste, puedo pensar en un chico. Claro. Vestimos a muchos chicos. ¿Sí? Paco,
Ay, amo. Catriel, Fer Vázquez, ¿sí? Cris Banadía, que va a estar conduciendo, me olvido de alguien, Lauti Graham, sí. Dos chicos. Ay, y Evelyn Button, que también está conduciendo. Sí, mirá. Me estoy olvidando, estoy seguro, de alguien, pero por ahí va. Los otros van a ser sorpresas para que no quede como que me olvide y me reten. ¿Los primeros estilo traje o en alguno nos va a sorprender? Justamente estamos por lanzar en la nueva colección una propuesta sastrera, o sea que todo lo que van a ver son piezas sastreras. Que vuelvo a decir, amo la sastrería, me sí. parece hermosa. Y aparte me parece a estos chicos tan informales en cuanto al momento de vestirse y jugar con eso, verlos con piezas así es muy distinto. Claro. Este New Classic y sobre todo en los premios Gardel, que es la alfombra de la música. Sí, ay, qué lindo, me encantó. Bueno, a ver qué se ponen los pibes. Vamos a ver, estar súper si atentas. Quiero todas y sus atentos. Críticas, ¿eh? Las vas a tener. Bueno, bienvenido Gustavo Pucheta al Cuestionario Vale, lo presentamos de esta manera. A ver. Cuestionario Vale, del 1 al 10. ¿Cuánto vale para vos? Del 1 al 10, ¿cuánto vale para vos la amistad? 10, 100. 10. 10. 10. Vamos. Bien. Aplausos para eso. Del 1 al 10, ¿cuánto vale el trabajo? 10. Estoy pesado, me estoy quedando chido. Workaholic, sí, ¿no? Sí, sí, re. ¿Te dormís así mirando diseños? Sí, así? Sí, 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 un pesado. A full. Del 1 al 10, ¿cuánto valen las redes sociales? Debería valer menos lo que voy a decir, pero voy a ser un mentiroso y está en un 10 también. Ay, debería ay, decir diez, menos, diez, pero... 10, pero diez, sí, diez. Debería decir menos, pero si no se los mentiría. Sí. ¿Pero sos de mirar mucho? No, o... yo no. Ustedes saben que yo no, pero tengo un equipo muy grande de redes sociales. Qué bueno. Que me hace estar menos, pero trabajar para que justamente... Porque hoy... No es solo cómo haces, sino cómo lo mostrás. Uh-huh, a claro. lo que haces. O si no, claro. como que no llega. Totalmente. Del 1 al 10, ¿cuánto vale entonces en contraposición la tele? La televisión. La tele. Voy a decir 10. ¿Saben por qué? Porque para mí hoy la tele se transformó como en la norma. Vintage. No, como el check. Como que vos podés estar en redes sociales. Vamos. Sí. Pero real. Chicos, en televisión... Muy pocos. Y miren que yo tengo 30 y pico de años, quedé entre los muy modernos y los muy clásicos, por no vamos a decir. Sí. Y la tele es como el eje de decir, llegué. O sí, sea, total. El que banco, no está en la tele, chicos... Banco al rubro tele. Banco. Vamos todavía. Bueno, del 1 al 10, el vino. No, chicos, 10. 10. 10, 10. ¿Tinto o blanco? Ambos, según la comida. Pero hoy estoy más con el blanco, ¿eh? Ah, mirá. Sí. Vengo de familia de inmigrantes y todas las noches se cena alguna copita de vino. Bien. Todas las noches. Bueno, o sea, no hay una razón para no hacerlo. Del 1 al 10, entonces, ¿cuánto vale la ropa? 10, chicos. Eso, aparte, el 10 fue mi número hoy. Pero pensaba, ¿tenés alguna prenda así que decís, no, esta prenda no, nunca la voy a tirar, nunca la voy a regalar, la amo? Camisas blancas. ¿Camisas blancas? Camisas blancas tengo muchas. Es más, parece que estoy todo el tiempo vestido igual. Porque trajes negros y camisas blancas tengo muchísimas. Es más, si cuando voy a lugares informales, estoy de camisa blanca. Me encanta, me parece cómoda. Totalmente. Bueno, del 1 al 10, ¿cuánto vale el asado? Uy, 5, me va junto que soy más de las pastas. Disfruto tanto comer un cuerpo privilegiado, quiero que las sepan. Las pastas me pueden. Bueno, le decimos a Donato que nos invite. Por favor. Unas buenas pastas. Por favor, sí, no soy fanático. Sí, que tallarines, ravioles. Pastas todas, mis favoritos es ñoquis, pero tallarines también. Mira, si lo querés invitar. Chicos, a... Dato, ya sabemos. Me como un kilo de ñoquis solo. ¡No! En porción, chicos. Todo el mundo cree. No, lo juro, chicos, lo juro. Igual, ¿sí? Qué ricos que son. Me encanta. ¿Los clásicos de papa o los ñoquis de espinaca? Sí, no, puedo comer de espinaca, de todo, pero... Un kilo. Sí, basémonos en el kilo. Carísimo. Sí. Bueno, del 1 al 10, el mate. 10, chicos. 10. ¿Sos de tomar mate? Arranco. Sí. Al lado, el tarrito de café.
Muy pero mate, bien. Mate, va, mate para arrancar. Compañía de todo el día. Sí. Bueno, hablábamos de esto de tanta pasta, tanta pasta. Del 1 al 10, ¿cuánto vale el gimnasio? Hoy, cero. No, voy hace 5 años no empecé el gimnasio. ¿Vas? Chico, malísimo. No está bien, ¿eh? No está bien. No lo hagan en sus casas. ¿Viste lo que decís? No, 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 pero prometo que este año arranco. Retomo. ¿Gusta? Camino muchísimo. Camino muchísimo porque me gusta, porque ando todo el día, pero no voy por una cuestión de tiempo, pero lo voy a hacer. Prometo que este año vuelvo. Bueno. Acá, en este momento, en este lugar. Prométemelo a mí, que a mí me encanta. Bueno. Dale. Lo vas a hacer. No me lo prometo. No, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Mañana escribo algo para arrancar. Bueno, para dale, que bien. Le dimos el empujoncito. Bueno, del 1 al 10, el sexo. No, 10. ¿10? Muy bien, no lo dudo, no lo dudo. Me encantó. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo Pucheta, por haber venido Valentonados. A ustedes. Ídolo total. Bueno, lo pueden seguir en las redes, obviamente, y ver todo lo hermoso que hace. Quiero estar en el desfile de la nueva colección de Urbana. Bárbaro. Y lo mejor para hoy, para tus diseños. Bueno, gracias. ¿Eh? Y hermosa energía de ustedes, pero como para seguir hasta mañana. Gracias. Gracias por haber venido a Valentonados. Que me dijiste que tú me llamaste. No vi el celular y tú te encabronaste. Es que no me acuerdo si se descargó, si se perdió o qué sé yo. De jueves a domingo siempre llego tarde. A veces los lunes y a veces los martes. Yo pedí la cuenta pero se tardó, o no llegó, o qué sé yo. Sí. No me digas lo que yo